Hace algunas semanas les mostramos el unboxing de un sistema de seguridad inteligente llamado Orvivo. El día de hoy les platicaremos sobre su instalación y sobre su funcionamiento en este video. Recordemos que el sistema Orvivo está compuesto por una serie de sensores de fácil colocación y un cerebro que interconecta todos los sensores y te envía la información recopilada por estos a tu smartphone o tablet. Primero tenemos los sensores para pared o ventana, los cuales se componen de dos partes, el sensor mismo y una placa metálica que mediante un imán detecta cuando una ventana o una puerta son abiertas debido al cambio en el campo magnético que generan al estar cerca. De fácil colocación, basta con retirar la estampa protectora en la parte trasera y posteriormente ubicarla en el marco de la ventana con una separación no mayor a un centímetro entre ambas piezas. Al ser de color blanco y en un material plástico de buena calidad, el sensor luce bien y se ve estético, además es pequeño y bastante discreto. Eso sí, con una luz verde LED que parpadea cada que el sensor detecta movimiento de la puerta o ventana donde haya sido colocado. El siguiente sensor es el de movimiento, y sin duda es el más vistoso, ya que debemos colocarlo en lo alto de una habitación, en una esquina preferentemente, de manera que podamos apuntarlo hacia un área completa que deseamos monitorizar en búsqueda de intrusos o movimiento sospechoso. Lo primero es evidentemente sacar todos los componentes necesarios de la caja, colocar las pilas que vienen incluidas dentro del sensor y posteriormente ubicar en nuestra casa u oficina el lugar perfecto para ubicarlo. Una vez hecho esto, procederemos a taladrar la pared para la inserción de los taquetes y los tornillos necesarios, los cuales vienen suministrados en la misma caja. Es importante que hagamos todo esto con cuidado y procuremos que realmente quede bien apuntalado en la pared, o de lo contrario, correremos el riesgo de que el sensor simplemente se caiga de su posición, con el riesgo subsecuente de que pueda descomponerse. Colocarlo es muy fácil, y gracias a su diseño, orientarlo es muy sencillo gracias a una semiesfera que nos permite dirigir el sensor para donde lo necesitemos. Como ocurre con el resto de sensores, para conectarlo al cerebro debemos presionar el botón hasta que parpadee el LED circular verde alrededor del mismo, de modo que pueda ser reconocido por el cerebro y de ahí a nuestra lista de sensores configurados. El cerebro, por su parte, es el componente más importante de todo el sistema, y debemos de conectarlo mediante un cable RJ45 al router que nos suministra la señal Wi-Fi, además de conectarlo a la luz. Una vez hecho esto, podemos olvidarnos de que está ahí, y como ocurre con los mismos sensores, es elegante y no afectará en nada el diseño de tu hogar, ya que es bastante compacto e incluso podremos ocultarlo si así lo deseamos. Orvivo es compatible tanto con dispositivos iOS como con Android. Tan solo tendremos que descargar la aplicación Homemade desde Google Play o App Store y enseguida podremos comenzar a configurar nuestro sistema de seguridad. Primero tendremos que registrarnos en la plataforma usando un correo. Posteriormente, comenzamos por añadir los módulos y sensores que tengamos en casa, en este caso, dos módulos de ventana y puerta, así como el sensor de movimiento. Recordemos que para ello, es necesario oprimir el botón de cada sensor de modo que el cerebro, ya conectado a nuestro router Wi-Fi, pueda identificarlos y parearlos. La aplicación es muy fácil de entender y los datos se visualizan con facilidad. Utilizan iconos y mensajes totalmente a prueba de errores de concepto y a través de Homemade, la aplicación podremos saber en qué momento exacto fueron abiertas las puertas y ventanas o en qué momento alguien o algo pasó enfrente del sensor de movimiento. El problema empieza que a menos de que la aplicación esté abierta, el cerebro no registra los datos de los sensores, de modo que si el smartphone o tablet configurado no tiene Homemade abierta, no podremos saber en qué momento sucedió en ese periodo de tiempo. El otro problema grave es que por el momento, vía software, la aplicación usualmente puede enviar notificaciones SMS cuando detecta apertura o movimiento, pero lamentablemente la aplicación especifica que solo funciona con operadores chinos, por lo que Orvivo es incapaz de enviarnos nada si estamos fuera de casa. Evidentemente esto podría ser arreglado en un futuro con una mera actualización de software, pero de momento, Orvivo se limita a ser un sistema de seguridad que solo nos puede servir para monitorizar niños pequeños y saber por dónde andan en una casa. Esperamos que Orvivo pronto pueda actualizar su sistema, el cual cuenta con un sinfín de otros sensores que podemos adquirir vía internet y proteger nuestro hogar. Te invitamos a suscribirse a nuestro canal, darle like a los videos y seguirnos en las redes sociales, porque esto es Pasión Móvil.